¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de estar otra vez con ustedes. Ay, me emociona otra vez estar aquí en 20 minutos. Soy Joa Armenta y bueno, ya después de estas fiestas navideñas, ya otra vez arrancamos nuestro programa normal. Y como lo prometí, ahora sí, lo prometido es deuda. Iniciamos el año muy bien, así que, pues bueno, quédense porque vamos a tener hoy un taller de máscaras. ¿Se acuerdan cuando fueron el Día de Muertos de noviembre y que trajimos aquí la leyenda del Charro Negro con el grupo Tlatemoani? Pues están aquí. Sí vinieron. Entonces, Elizabeth, Rodolfo, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Feliz año a todos y pues estamos más que contentos que iniciando con ustedes este año. Pues muchas gracias, Rodolfo, ¿cómo estás? Pues muy bien, estamos aquí saludándolos, empezando con este pequeño taller de máscaras que obviamente para un trabajo didáctico pues da el inicio del año esta forma de hacer máscaras que tenemos distintas técnicas en las cuales la maestra es pues especialista. Pues bueno, los dejamos. Vamos a nuestro taller de máscaras aquí con el grupo Tlatemoani. Adelante. Muchas gracias, Joe. Pues quisimos más que nada mostrarles un poquito de las máscaras que utilizamos en los diferentes espectáculos que tiene Tlatemoani. Retorno a Mictlán es uno de los que utiliza más máscaras y se utilizan con diferentes técnicas además de esto. Bueno, quisiera mostrarles, digamos, de las técnicas más comunes que tenemos. Pues seguramente ustedes conocen esta técnica que es hecha a través de venda de yeso. Esta se hace con el molde de la cara de la persona que va a utilizar la máscara. Estábamos comentando que los puntos más frágiles pues son esta área que es en medio de los dos ojos y la parte de la nariz que tiene demasiadas curvas. Y eso hace que de repente el material se afloje y salgan algunas arrugas. Para esto, pues para utilizar la elaboración, para hacer la máscara de yeso, hay que cortar pedazos muy, muy pequeños, en fragmentos muy pequeños, para poder acomodarlos sobre todo en estas áreas que son, digamos que las que tienen más volumen. Esta máscara, igual que esta, se elabora para utilizar después como molde de las máscaras que se elaboran ya con el papel maché. El papel maché, pues todos conocemos, se trabaja con un engrudo y con técnicas, tiritas, perdón, de papel, y sobre todo de papel reciclado. Los papeles que son más resistentes o más convenientes para elaborar las máscaras, pues son el papel bond, por ejemplo, el papel de estraza, que a diferencia del papel periódico, que es más delgado, puede elaborarse una máscara con menos capas. Por lo regular, la máscara pues debe de elaborarse con unas de 6 a 7 capas mínimo de papel sobre el molde que está hecho de la venda de yeso. Y se elaboran piezas pues ya como esta que estamos viendo. Por lo regular para teatro necesitamos generalmente que la máscara tenga descubierta la parte de la boca para que podamos hablar bien a través ya sea con micrófono o sin micrófono, que quedar libre la parte de los labios. Y bueno, se le va pegando el papel hasta que podamos desprenderla de la máscara. Para poder desprenderla mejor, pues vamos a embarrar un poquito de crema o de vaselina o de algún aceite, para bebés incluso puede ser, para que no se pegue el engrudo con el papel maché. Entonces, una vez de que ya está ya hicimos unas 7 capas y se puso a secar al sol, se puede desprender la máscara del molde. Y se puede seguir trabajando ya de esta forma. Entonces se va aplicando el papel
con el engrudo tiene que estar suficientemente húmedo, porque si no se despega, se puede ir despegando. Entonces es de preferencia se debe de mojar mucho el papel para poder irle colocando el engrudo sobre la máscara. Todo esto es obviamente para darle una fuerza mayor a la consistencia de la máscara y sobre todo pues para que quede más rígida, y además ya de esta forma vamos a poderle darle algunos relieves necesarios de acuerdo al diseño de la máscara. Para esto traigo un poquito de puede ser servilleta o papel de baño, que es un papel pues más, por lo mismo delgado, más moldeable, y a la hora de que se moja puede obtener una consistencia de tal forma que moldeemos ciertas formas, ciertas figuras que nos pueden auxiliar para trabajar nuestra máscara, como por ejemplo en este caso se está colocando la ceja. Después de esto, nuevamente se tiene que cubrir esta parte de papel que le acabamos de poner, se tiene que ir cubriendo con nuestro papel con el que estamos trabajando la máscara. Para esto hay que cortar siempre los papeles, rasgarlos de tal forma de que la fibra del papel quede al descubierto, no sé si se alcanza a ver. En cambio, si hacemos un corte con las tijeras, pues la fibra va a quedar recortada y no va a adherirse de igual forma que así rasgado. Y el papel, el corte, el rasgado del papel debe de ser fino, pequeño, para evitar las molestas arrugas que de repente se hacen y que hacen que se vaya haciendo bola el papel maché, y que vayan las arrugas permiten que se queden burbujas de aire, y esto con el tiempo va levantando el papel maché porque se quedó con ciertas burbujas que van secando el papel por dentro y lo va separando. Entonces de esta forma pues podemos ir cubriendo, y así vamos a poder hacer diferentes protuberancias, como aquí en este caso pues tiene las ojeras de esta máscara, las cejas también, que nos van a dar una caracterización especial para la máscara. En este caso también se le agregó la parte de la nariz un papel más extendido para poder hacer este juego con los diferentes rasgos del personaje. Depende del personaje que quiera realizarse. Bueno, esta es una de las técnicas, digamos que es de las técnicas más tradicionales, más comunes para poder elaborar nuestras máscaras, y es muy funcional porque, bueno, se pueden hacer, como les comentaba, diferentes formas, incluso fantásticas. Esta es una máscara que se utiliza para un personaje, precisamente el que comentaba la maestra Joe, el personaje del charro negro. Entonces, desde luego tiene una fantasía relacionada con lo que conocemos que son los diablos, ¿no? Porque sabemos que el charro negro era el diablo, ¿no? Entonces, por eso va de rojo, va a lo mejor con algunas ojeras, que en este caso son pintadas, no son marcadas con el relieve del papel, pero pues que sí tenemos esta forma de darle esa caracterización. La máscara que está en el atril, la roja también, esa también es fue utilizada para el personaje del charro negro. Es un concepto un poquito diferente al primero que les enseñé. Desde luego las barbas que tiene, como o bigotes que tiene debajo de la nariz, pues son salientes que se elaboran también con el mismo papel y que se van cubriendo con engrudo para obtener la calidad de la consistencia más dura. Si nosotros queremos que nuestra máscara nos dure más tiempo, nuestra máscara de papel maché, podemos ponerle una base de yeso muy aguado con un pincel, se le aplica y después se lija con, de preferencia con lo que conocemos como lija de agua, que es una lija oscura. Pedimos las lijas pues la de la más fina que se tenga para darle el acabado
más fino, más pulido. También se le puede poner una capa de este sellador de el que utilizamos para impermeabilizar nuestras casas, los techos. También se le puede dar una capa de esto encima del cartón y pues da una consistencia, digamos, algo como si fuese una porcelana o una madera, algo más duro. Además, se puede conservar con más tiempo el papel maché. Esta es otra forma de utilizar el otra técnica del mismo papel maché, nada más que esta, probablemente si se acerca la imagen se va a notar que es papel, ¿no?, como lo que hicimos con este papel que lo mojamos en el engrudo y lo hicimos como una especie de masa. Esa masa se va aplicando en toda la máscara y nos va a dar una textura diferente. Nos va a dar una textura desde luego más rugosa, más con mucho mayor relieve, y se puede utilizar para diferentes elementos que se necesiten. Otra de las técnicas muy utilizables que se ocupan para los diferentes espectáculos que realizan, y es una pues muy maleable, es el cuero. Cuero, esto es, se puede conseguir en las zapaterías donde reparan zapatos. A veces pues los señores tienen pedacería de cuero como esta. Estas las podemos ir y conseguir ahí, pedir que nos vendan pequeños trozos de esta pedacería, y bien la podemos utilizar para piezas como esta. Aquí tengo un ejemplo de cómo podemos trabajarla. Esto es unir los pedazos que teníamos, irlos acomodando, ir sacando las piezas para poder ir trabajando cada una de ellas. Entonces, las herramientas que utilizamos pues son lo que tenemos normalmente en casa. Son tijeras, navajas cúter o navajas como esta que se llama exacto, o navajas cúter, pinzas, cualquier pinza de punta como esta, y desde luego taladro. Puede ser un taladro manual o un taladro eléctrico para poder hacer este tipo de perforaciones. En este caso pues yo traigo un taladro manual, que es este, pero el taladro eléctrico pues también funciona muy bien. Esto es un arco de arco de joyería puede ser, o arco para madera, pero con segueta fina, para poder hacer cortes muy pequeños. Esta segueta es una segueta del número 1. Estas las podemos conseguir en cualquier ferretería. Igual el arco también lo podemos conseguir en cualquier ferretería. Entonces se coloca la segueta en el arco para poder hacer los cortes. Este pedazo de piel es muy delgado, entonces pues no necesitamos mucho el arco. Va a haber otro ejemplo donde les voy a enseñar el corte con el arco, pero este se puede hacer únicamente con la navaja exacto, de esta forma, presionando desde luego la parte que queremos cortar con la navaja. Se va haciendo el orificio, en este caso pues del ojo de esta máscara, y si el corte nos queda un poquito chueco por el pulso, no importa, con la tijera se puede perfeccionar. Pero bueno, ven, este corte pues ya nos salió muy sencillo, muy fácil, porque está muy delgada lo que es el pedazo de piel, y se pudo separar fácilmente. Bueno, la misma pedacería nos puede ir sirviendo para ir agregando elementos, como en este caso esta pieza que colocamos aquí, y vamos a colocar la otra pieza acá, de esta forma. Esto obviamente también con, era hacer una aguja larga,
o puede ser una aguja normal, con hilo normal. En este caso es una aguja lanera que tiene un hilo pues más o menos grueso. Si se coloca con mal, hay que procurar que el hilo pues tenga varias vueltas, es decir, que esté doble para que no se rompa tan fácilmente. Entonces vamos a después de los orificios con el taladro, como les decía, con el taladro hacemos estos orificios tanto de un lado como del otro para poder hacer la unión de estas piezas. Entonces, por la parte trasera metemos la aguja y vamos a dejar una pequeña parte del hilo que quede que quede pendiendo, ¿sí? Que no, o sea, no lo vamos a meter todo. Entonces metemos esta puntada, vamos a tener que hacerla inclinada para que no salga así en X como está aquí. Vamos a hacer lo siguiente: metemos en el primero y en lugar de meter en el que corresponde, metemos en el de arriba. Aquí hay que procurar que no se vaya a ir la parte de hilo que pusimos. Entonces metemos otra vez en el que sigue y luego en el de arriba. Mientras, a lo mejor el maestro Rodolfo nos puede hablar un poquito acerca de lo que es la máscara. Bien, la máscara viene, la palabra máscara viene del latín masca, que significa fantasma, o del árabe, que es máscara, que quiere decir bufón o hombre con máscara. Bueno, hay varias acepciones acerca de esto. La palabra máscara, como la utilizamos, es de origen francés y en italiano es maschera. Bien, las primeras máscaras que se realizaron en el mundo fueron hechas con corteza de árbol. Después se hizo así como las que tenemos aquí de cuero, pero forradas con piel. Y al final ya las que conocemos son hechas de marfil o de madera. Las de México son muy famosas, obviamente, porque se han utilizado en rituales. Las primeras máscaras obviamente se hicieron en rituales religiosos, y después, con el surgimiento del teatro, pues estas se llevaron con Grecia y Roma, que las realizaban como cascos. Eran completas, digamos, desde la cabeza hasta la barbilla, y a estas les agregaban pues barba o bigote, y obviamente era para hacer una caracterización muy diferente al físico del actor. En teatro obviamente lo utilizamos para cambiar totalmente la fisonomía del actor que está representando a un personaje. Entonces, las máscaras pues es para cubrir nuestra apariencia física y aparentar en otras cosas. En los carnavales pues son muy usadas, ya que esto nos permite jugar y divertirnos, y pues obviamente estas técnicas que nos está presentando la maestra Elizabeth pues son básicas, son muy fáciles de realizar, y pues esperemos que les funcionen a todos ustedes. Un datito antes de entregar el micrófono es que antes de empezar con la máscara de yeso, recuerden que hay que ponernos totalmente vaselina en la cara, porque si no se nos queda pegada la máscara. Úntense muy bien vaselina, y es un trabajo que se pueden hacer entre dos compañeros. Ustedes háganle la máscara a su compañero y él al revés. Pues bueno, seguimos aquí con la máscara. Parece que Joe nos tiene algunos datitos. Pues, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Cómo vas con la máscara? Pues bien, ya se coció. Entonces ya pudimos hacer este punto de cruz. Primero se va haciendo hacia un lado y luego se regresa de la misma forma para que vaya saliendo la X, y ya se hace un nudo en la parte posterior con el tramo que habíamos dejado libre. Esta técnica es con cuero, digamos, pero blando. Pero también comentábamos a Joe que
elaboramos máscaras con cuero duro. Este es con el que se utiliza para los tambores, para los instrumentos musicales, que a lo mejor es otro tema de plática, los instrumentos musicales de origen prehispánico, que son los que utilizamos. Cuando se llega a romper el cuero de estos tambores, de estos huehuets, lo utilizamos para elaborar máscaras. Esta es la consistencia cuando está seco, pero cuando está mojado se pone muy blando y se puede moldear. Mojada, ya una vez cortada la máscara con el arco de joyería o de madera, se coloca sobre una base, en este caso es de madera, pero también si no tenemos una máscara de madera en casa, podemos utilizar como molde también la máscara de yeso. Entonces se amarra de tal forma que se sujete el cuero y una vez que está seco el cuero, pues se pueden cortar los hilos y ya se separa, como ya está seco, ya se separa del molde y queda con esta consistencia. Digamos que esta es la misma corte que esta. Nada más que obviamente pues aquí ya se está secando, todavía no se seca bien, pero es el mismo corte, ¿no? Y se le hacen algunos dobleces de acuerdo a lo que uno quiera trabajar o tener. Pues nos tienen a todos sorprendidos aquí en el estudio. Les digo, empezamos muy bien el año, fíjense qué invitados de lujo tenemos. Bueno, déjenme hacer una pausa para agradecer a las escuelas que están conectadas. La 13, la 21, la 34, la 43, 56, 64, 53, 98, 30, 42, 69, 113, 117, 78, 100, 22, 6, 17, 44, 105 y 9. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos están diciendo Lulu Tech. Hola, ¿cómo estás, Lulu? Están súper lindas las máscaras. De la técnica 64, ¿con qué tipo de pinturas se pintan las máscaras? Con acrílicos, cualquier pintura acrílica les puede servir, es decir, de solvente al agua. También, desde luego, si quieren pintarlas con óleo, pues también se pueden pintar con óleo, pero incluso estas están pintadas con acrílico. Técnica 44, ¿nos podrían repetir los materiales? Claro que sí. Para la de papel maché, bueno, pues es su venda de yeso en grudo, papel y algunas herramientas. Papel puede ser papel bond, papel también de baño o de servilletas, y las herramientas pues tenemos tijeras, pinzas, navajas, navaja cúter o este tipo de navaja que se llama exacto, algún taladro eléctrico o como en este caso que es manual, y pedacería de cuero en el caso de las de cuero. Esta herramienta es un arco de para madera, y la cegueta es una cegueta muy fina, muy, digamos, es del número 1 y se puede conseguir en cualquier ferretería grande, tanto el arco como la cegueta. Entonces aquí está la forma de poder calar, perdón, el ojo, nada más se abre el arco, tiene estas pinzas, se abre el arco. Se mete en un orificio que se hizo previo con taladro y se vuelve a colocar la cegueta a cerrar, y ya está por dentro y ya se empieza a calar. Hacer el corte. Ah, exacto. Para poder hacer este corte, yo les recomiendo que se pongan a practicar un poquito antes, y es muy fácil, y que tengan mucho cuidado porque si se nos va la cegueta nos podemos cortar un pedacito de sí, hay de que una. Tener precaución. Así es. Ya nos están comprometiendo también de la técnica 43. Uh-huh. ¿Alguna vez nos pueden enseñar a hacer alebrijes? Claro que sí, es muy parecido a la técnica. Entonces ya los voy a comprometer, ya estamos. De la secundaria 13, felicidades, Joe, es una bonita actividad, gracias. Pero tomar en serio ayuda a una actividad artesanal remunerada. De la secundaria 43, me recuerda a la primaria cuando nos las pedían para los festivales. También es esto. De la secundaria 100, interesante, es una manualidad que utiliza el reciclado. Mucho material y, bueno, económico. De la secundaria 56, felicidades por enseñarnos la técnica para poder elaborarlas. ¡Uy! Y se van a divertir muchísimo.
y de la secundaria 44, ¿un costo aproximado para elaborar una máscara? Si no, bueno, obviamente no todo mundo trabaja los huevos o teponastles y se les rompe, ¿verdad? Pero se puede conseguir este cuero en las casas donde venden instrumentos musicales, sobre todo donde venden tambores. Ahí pueden comprar la pieza de cuero y les cuesta entre 90 pesos. Obviamente es una pieza grande donde le salen como tres piezas como esta. Ah, fíjense, entonces, o sea, serían 90 entre 3, 30 pesos. Algo así. Máscara. La venda de yeso está en unos 12 pesos, 13 pesos en cualquier farmacia, no es no cara. Es tampoco tan cara. Y lo demás lo pueden conseguir en casa, la vaselina, el aceite, el engrudo, todo eso. Es muy barato. Sí, y ya por último, ¿ustedes dan talleres de máscaras? No, sí elaboramos máscaras con los jóvenes que actúan con nosotros, pero es dentro de los talleres de teatro. Ah, pero ¿saben qué? Les pueden mandar correo, pueden visitar su página. Ya la dijimos en noviembre, pero otra vez, Elizabeth, ¿cuál es? A ver, es tlatemoani, el correo. Así como se escucha. El correo es tlatemoani, así como se escucha, tlatemoani@live.com.mx, así como tlatemoani nos pueden encontrar en Facebook. www.tlatemoani.mex.tl también nos pueden encontrar ahí, pueden ponerse en contacto con nosotros y si vemos que hay mucha gente, pues podemos hacer un curso de máscara, si es que la maestra Elizabeth quiere, pues aprovechemos, hay que juntar nuestro grupo. Pues háblenos, pónganse en contacto con nosotros, ya dejaremos los datos aquí, ya se los podrán dar después. No, y aparte ya los voy a comprometer entonces para el taller de alebrijes, porque no necesariamente los alebrijes son grandes, digo, hay alebrijes pequeños. Entonces, y me dieron una buena idea aquí las secundarias. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. El tiempo ya saben que es muy muy corto, pero muy sustancioso. Gracias por haber empezado el año conmigo. Gracias a los dos. A ustedes muchísimas gracias. Nosotros encantados. Muchas gracias. Y aparte de que van a venir para enseñarnos, mostrarnos sus obras, pues bueno, van a venir también para este curso, este taller de alebrijes próximamente. Les mando un beso, un abrazo, de verdad, es un gusto estar otra vez con ustedes, es un gusto regresar al trabajo. No se despeguen, ya llegó Ragam aquí a su programa Técnicamente y vamos a ver qué sorpresas nos trae junto con Citlali. Les mando un abrazo, soy Joa Armenta, nos vemos la siguiente semana. No se despeguen de DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Hasta luego, bye.